Chiapas es un cofre de tesoros. Lo difícil no es saber que está repleto de maravillas, sino escoger solo una. En medio de la selva de Esmeralda y de costas escondidas, de ciudades coloridas y civilizaciones impresionantes, no hay nada como el Cañón del Sumidero. El Cañón Sumidero es un sitio histórico, tanto en sentido geológico como en sentido humano. Está muy vinculado a lo que es la historia, la formación de Chiapas. Estas rocas que estamos viendo alrededor tienen 100 millones de años. Se encuentra a 40 kilómetros de la capital chiapaneca, en la orilla de Chiapa de Corzo y de otra obra impactante, la presa de Chicoacén. Lo primero que asombra es el contraste de la vegetación con el poderoso río Grijalva, que viaja desde aquí hacia el Golfo de México. Después, la pared monumental, roca sólida que se eleva 900 metros sobre el agua. Ese límite del cielo, escenografía única para la inigualable belleza del cañón. Para toda Mesoamérica era algo así como el ombligo, ¿no? Era un sitio de altísima adoración, era un sitio de adoración al inframundo, justamente porque el río penetraba en estas montañas y desaparecía. El Cañón del Sumidero es un paseo obligado para quienes visitan o viven en Chiapas. Hay un agradable balneario en Caguaré donde pueden abordarse las lanchas que realizan los paseos. También en Chiapa de Corzo hay acceso a esta diversión. Es la mejor manera de conocer este lugar. Cuando baje de la lancha, sentirá que ha estado en el alma de Chiapas. Un espíritu de agua y selva, de valentía y contrastes.